Ощущения были, конечно, нам antes que говорили, что van a, будет война, но van a ocurrir, никто pero nadie de nosotros lo creía. Y, será guerra. 24 числа, el 24, cuando, empezó взрывы, cuando утром, empezaron a caer las бомбas, entonces sus hijos al mismo rato estaban huyendo en el coche. A Kiev. No, 24 el 24 числа, de febrero nosotros, todos утра, nosotros nos despertamos por explosiones bastante fuertes. Начали бомбить аэропорты изначально. У нас тут в Гостомеле есть аэропорт, и вот наблюдали, как был захват. Empezaron primero a bombearse el aeródromo, y nosotros podemos ver, podemos examinar cómo pasaba todo ese proceso. Они вернулись назад, ellos потому no, что были no пробки, pudieron escaparse porque había mucho tráfico por primero, por segundo, занята, había mucha cola en gasolineras. Часов, sí, назад, entonces, y por eso ellos no tenían posibilidad de escapar y huir de esa ciudad. Y ellos volvieron a las 10. Люди массово начали выезжать. Тут у нас началась панику, очень большая пробка. Toda la gente Все quería abandonar, quería salvarse, pero no cada persona podía llenar, encontrar gasolina en total. Por eso era bastante difícil y no todos pudieron hacerlo. Уже где-то к концу дня, в районе 16 часов, им удалось заправиться бензином и потихоньку... Solo hasta las 4 de la tarde ellos pudieron llenar depósito y irse a Kiev. Y aquí empezaron las acciones guerreras. Стали подрывать мосты, то есть, ну, боевые действия начались, да. Они 25 числа. А примерно ellos tenían que ver qué es esto. Ellos estaban conociendo, sí, sabiendo qué es esto, quién está viviendo aquí, así no hay peligro. Y solo el 28 de febrero por aquí llegaron los tanques, pero Casi cada apartamento estaba abierto y ellos estaban colocándose en 4, 5 y 6 piso. Vale, entonces en el piso, en el apartamento de su hija, ellos estaban durmiendo. Vale, ellos estaban haciendo cosas malas, bastante malas, vale, en cada apartamento, y por eso era fatal. Cuando volvisteis, después de que ellos abandonaran este lugar, ¿qué os encontrasteis aquí? Прятались в подвалах, тут были очень, ну, взрывы. Tenían miedo y estaban escondiendo en sótano porque era peligroso, bastante peligroso, porque había rusos soldados que corrían y llevaban consigo al cadáver de sus soldados. Ой, это жах.
выбитые, парадные, разбитые окна. Era horrible lo que hacían las armas rusas, es increíble porque gracias a Dios que en su apartamento, en el apartamento de su hija, ellos solo estaban durmiendo, fumaban mucho, fumaban drogas también. Pero en primer piso era baño, era servicio, ¿vale? Entonces, por eso ellos robaban la ropa, bragas, etcétera, etcétera, y lo llevaban consigo, por eso. Ellos decían que la gente civil no tiene que tener miedo y que ellos no van a tocarles, porque su hija se asustó muchísimo. Y ellos dicen que ellos dijeron que hay que ocultarse, esconderse en sótano, porque nuestros soldados, nuestras armas van a bombear a todos nosotros, a todos vosotros y a todos nosotros. En nuestra casa estaba 5 familias y todos nosotros estábamos bastante unidos, y una mujer estaba embarazada, y dentro de algún rato ellos empezaron a abrir todos los apartamentos y sacar todo. Siempre daba solo una pregunta: si vamos a morir, si no nos matan no en total, por eso para ella era catástrofe. Русские нами прикрывались, они не хотели нас выпускать, но потом уже los armas rusos no querían darles el camino verde, pero gracias a esa mujer ella exigía muchísimo y exigía que lo hagan, y ellos les dijeron que ellos tenían solo una hora y media para escaparse, y ellos tenían que abandonar ese lugar por el puente que estaba roto ya. Vale, durante bastante muchos kilómetros ellos tenían que caminar a pie, ¿vale? Y alrededor eran cadáveres, y a ellos acompañaba el tanque. Por eso ellos estaban asustados muchísimo, y gracias a Dios que al otro lado del puente estaban nuestras armas. Да, сосед рассказывал, что 28 числа они на БТРах, то есть малый танк, выбивали парадные. Para no estar matados, ellos tenían que esconderse, ¿vale? Ocultarse, y por eso en este portal ellos estaban colocándose sus tanques y después mini tanque, ¿vale? BTR. Entonces, por eso ellos tenían miedo, y por eso ellos lo hacían gracias a los objetos civiles, ¿vale? Entonces, por eso estaban escapados de tal modo. Прикрывались, в принципе, гражданскими объектами для того, чтобы спрятаться, скажем, от наших военных, от возможности быть уничтожен. Они повскрывали все квартиры. Ellos abrían todos los apartamentos, sacaban todas las cosas preciosas, y no solo las cosas preciosas, el dinero y cualquier cosa. Y cuando estaban huyendo ya, entonces ellos empezaron a bombear a los coches, ¿vale? Y esto era defensa para ellos mismos. 9-го, период с 5 по 7 число, это, да,
значит, активные, да, стали проводить украинские войска активные действия по освобождению Ирпеня, в том числе, что автоматически переходила на Бучу и Гостомель, то есть без, чтобы их обратно отправить за белорусскую границу. Las armas rusas hacían todo lo posible que la gente no se vaya, porque era defensa para todos ellos. Y desde el 5 de marzo hasta el 9 de marzo, cuando nuestras armas ucranianas ya empezaron a dar y defensa y después empezó a atacarles, entonces ellos tenían a todas las toda la gente como la defensa, y solo de tal modo ellos pudieran volverse. Ну, без связи, без, и уже находясь на оккупации, ну, была большая проблема эвакуироваться в период с 3 марта вот по 9, то есть они не выпускали, они использовали гражданских как прикрытие, как щит. Хотим поблагодарить все западные страны, ну, хотим также и... Están agradecidos muchísimo a todos los países europeos que dan la ayuda y piden la ayuda y por adelante, porque con sus propias fuerzas no pueden hacer todas las reparaciones porque estaba destruido bastante mucho. Thank you.